las chicas del día de hoy por los viejos de agosto. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? Este aplauso para ustedes. Miren, y cómo no invitarlos, chicas, si ellos son los, pues, diríamos como los animales salvajes de las fiestas pagos. Irán en todos lados, porque ustedes están en todos lados. Los dueños del jelengue. Los dueños del jelengue. Me gusta más. Patrón, como patrón. Buenos días, chicas. Buenos días, amigos televidentes. No hay que decirlo, qué felicidad si usted está descansando, si el día de hoy pues tiene la oportunidad de estar con su familia, estar fuera de la ciudad, en la playa, en el lago, en la montaña, simplemente en camita, en casita, disfrutando de los suyos, de los niños. Pues esto es Vida a la Mañana, estamos 100% en vivo, porque mucha gente nos preguntaba el día de ayer que si habíamos grabado, que todo en mi casa, me decían, ¿y pero ya lo grabaste? No, si yo mañana voy a trabajar, así que pues... Rico, niño. Yo estoy contenta de estar aquí y poder pues entretener de alguna forma a estas personas que tanto merecen este descanso y que nos dan siempre su preferencia. O sea que nosotros nos conformamos con que usted descanse, ¿vale? Con que nos vean. No importa. Miren, muy buenos días y bienvenidos. Una nueva semana la iniciamos este lunes y la compartimos con todos ustedes. El contenido de nuestro programa también. Diferentes invitados que estarán aquí en casa. Los primeros son cada uno de estos personajes muy, pero muy peculiares que acompañan nuestras fiestas, que ya estuvieron haciendo de las suyas en el desfile. Los estuvimos viendo desfile del comercio, correo el viernes y del comercio ayer domingo. Ajá. Así que esto ha estado bastante, bastante alegre. Usted se levanta, le deseamos un bonito día, una bonita jornada, que la pase muy rico y bendiciones a todos. Démosle gracias a Diosito que nos permite disfrutar de un día más de vida. Disfrutar de un día más. Y si usted está en su casita, apapachado de sus hijos, viendo Viva la Mañana, pues le enviamos un saludo. Le enviamos un saludo a todas las personas que ya están vacacionando en los diferentes lugares de nuestro país, que aprovechan a visitar a sus familiares en el interior o que muchos vienen del extranjero a visitar el pulgarcito de América, nuestro El Salvador, tan lindo, y aprovechar también las diferentes actividades que vamos a tener en la ciudad capital. Así que usted envíenos sus fotografías, sus saludos, sus mensajes, desde dónde nos está viendo, y nosotros, por supuesto, vamos a estar saludándolas completamente en vivo, porque como dijo Gina, estamos completamente en vivo, trabajando para todos ustedes, así que es un placer. Buenos días. Buenos días.